Hola chicos, bienvenidos a la clase de proyectos de innovación educativa. Y bueno, vamos a comenzar analizando el objetivo de esta semana, ¿ok chicos? El objetivo es identificar los modelos procesuales de innovación educativa para seleccionar su uso. El tema de esta semana es modelos procesuales de educación, de innovación educativa. Bien, vamos a tener 5 minutos para responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los modelos procesuales de innovación educativa? ¡Corre tiempo!
Bien, chicos, pues vamos a comenzar analizando los modelos procesuales de la innovación educativa. Bien, modelos procesuales. En cuanto al cambio y la innovación educativa, no existe una perspectiva universal y homogénea. Lo que existen son marcos interpretativos a través de modelos y perspectivas sobre la innovación. Las perspectivas ayudan al actuar profesional sin ser un paradigma, son un modo de ver más abiertas al cambio y brindar información sobre las realidades sociales y políticas. Entonces, con esto tenemos claro que los modelos procesuales son marcos interpretativos, ¿ok? Es una manera de ver de manera más abierta el cambio y con base en esto, tomar en cuenta las realidades sociales y políticas. Bien, la segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuáles serán esas principales perspectivas? Para responder esa pregunta tenemos 5 minutos, corre tiempo. Bien, bienvenido Agustín. Estábamos analizando que, bueno, como tal los modelos procesuales no existen la perspectiva universal y homogénea, pero sí existen marcos interpretativos, que son formas de ver más abiertas al cambio y brindan información sobre realidades políticas. La pregunta que les hice es identificar o que me comenten cuáles consideran que son las perspectivas principales de este cambio político y abierto en su forma de ver la educación. Entonces, por el chat coméntame lo que tú consideres como perspectiva principal. Todavía nos quedan 3 minutos para responder esta pregunta. ¿Sale? Va que va.
Naret, bienvenida. Estamos comentando cuáles son las perspectivas principales. Así que coméntame por el chat cuáles consideras. Nos quedan todavía un minuto. ¿Cuáles serán esas perspectivas principales? Un minuto todavía. Bienvenida, Concepción, a nuestra clase. Bueno, pues vamos a analizar cuáles son estas perspectivas principales. Para los que se acaban de unir, recordemos que en cuanto al cambio y la educación, hola, hola, en cuanto al cambio y la innovación educativa, no existe una perspectiva homogénea y universal, pero sí hay marcos que nos permiten ampliar o ver este modo de manera más abierta. Ok, pues vamos a comenzar hablando de la perspectiva tecnológica. ¿A qué se referirá esto? Ok, bien. La perspectiva tecnológica, pues, está desde la década de los años 60. El proceso de innovación se concibe como un conjunto de funciones basadas en el análisis racional de la investigación empírica. Considera a la organización escolar de manera burocrática y jerarquizada, donde la innovación está centrada en lo técnico y en lo administrativo. Entonces, vean, esa perspectiva yo creo que ya nos habla de algunos tipos de escuela en específico, ¿no? De investigaciones empíricas, es decir, lo que yo sé, lo que yo hago y yo aplico, ¿no? No un sustento teórico, sino algo más pragmático. Se acaba de conectar también Agustín, bienvenido. Agustín Lara Garista, bienvenido. Estamos dos veces conectados, ¿verdad? Ok. Bien. Y bueno, fíjense, esta perspectiva tecnológica se centra solo en procesos técnicos y administrativos. Esa es una parte de este paradigma, ¿ok? Vamos a checar el siguiente paradigma, o tenemos más, acá tenemos más información. Bien, las autoridades competentes deciden las metas educativas, ¿les suena? Los expertos definen los objetivos conductuales, por lo tanto, el profesorado solamente los lleva a la práctica. La evaluación se realiza sobre el producto, es sumativa y cuantitativa. Entonces, bueno, como tal, acá deja de lado lo cualitativo, solo se queda en la parte cuantitativa. Bien. ¿Ustedes qué entienden, chicos, por una perspectiva cultural? ¿Les parece 3 minutos para que me comenten qué entienden por una perspectiva cultural? 3 minutitos, ¿sale? Los leo en el chat, ya saben, 3 minutos. Naret nos dice, ¿do? 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 ¿Do qué, Naret? ¿Qué entendemos por una perspectiva cultural? Cuéntenme. Yo tengo muchas dudas. Ok, claro que sí, muy, muy válido. Este es el momento en el que vamos a contrastar esas dudas, ¿les parece? Pero no he entendido muy bien. Claro que sí, no te preocupes. Aquellas que tienen que ver con el desarrollo el contexto en el que se desarrolla. Ok, muy bien. Laura, ¿tienes alguna duda con respecto a esta perspectiva tecnológica? Primero, la perspectiva tecnológica, ¿alguien tiene dudas? Sí. Sí. Escríbanme en el chat si tienen alguna duda, porque se vicia el sonido, ¿ok? No crean que lo silencio por grosero, no, no, nada que ver, simplemente que se vicia el ruido acá y entonces no los entiendo bien.
¿Nos puede dar, maestro, nos puede dar un ejemplo? Claro que sí, regresemos. A ver, y vamos a hablar de la perspectiva tecnológica. Como tal, es la forma que tenemos, que tenemos al ver un proceso, ¿no? Y este viene de la década de los 60. Hablemos de la perspectiva tecnológica. Nos dice que como tal la innovación educativa se basa en el análisis racional de una investigación empírica. Es decir, yo, con base a lo que estoy haciendo constantemente, identifico aquellas cuestiones que son innovación tecnológica en cualquier ramo, ¿ok? Sin embargo, en específico se centra en esos procesos burocráticos y jerarquizadores, ¿ok? Y solo esos procesos van a lo técnico y a lo administrativo. Por ejemplo, CISEP, el Sistema de Información y Control Escolar del Estado de Puebla, por ejemplo, es parte de esta perspectiva tecnológica en la que nos ayuda a optimizar el tiempo, ¿no? Esta es una parte, ¿no? Como tal de esta perspectiva tecnológica. Bien, ahora regresando a la perspectiva cultural, la vamos a checar y les doy un ejemplo, ¿sale? Bien, la perspectiva cultural. Bueno, esto está desde la década de los 70. El fundamento es la puesta en práctica de la innovación y la adaptación al contexto particular en cada centro y su implementación en las aulas. La importancia de la institución educativa. El cambio en el centro educativo. No solo, ¿qué nos dicen por acá? Pues los patrones de conducta, ok, ahorita los checamos. El cambio en el centro educativo no solo tiene que afectar a las prácticas, sino que también al modo de pensar de los actores. ¿Cómo debemos entender esto? Bien. El profesorado debe ejecutar los proyectos considerados al contexto y a su conocimiento práctico. La evaluación es formativa, procesual y cualitativa. Bien, como todos saben, en estos últimos años, desde la entrada de la reforma educativa en educación básica como tal, se hace un documento importante que es la ruta de mejora escolar. ¿Qué es esto? Es una planeación que toma en cuenta, en primer lugar, el contexto externo y el contexto interno de la escuela. Esta es parte de una perspectiva cultural. Es decir, tomamos en cuenta todo nuestro contexto y adaptamos nuestra práctica docente. Y le evaluamos de manera formativa o procesual y de una manera cualitativa. A diferencia de la otra perspectiva, que era, ok, de acuerdo al contexto, el docente debe elaborar su planeación, claro, y esa es parte de una perspectiva cultural. ¿Por qué? Porque viene de los aportes de Vygotsky como tal, ¿no? Que se le da peso a la sociedad y cómo de esto lo llevamos a nuestra aula, ¿no? Bien, ¿alguna duda con respecto a esta perspectiva cultural? Chicos, ¿alguna duda sobre esta perspectiva cultural? Como tal, solo tomamos el contexto y lo hacemos nuestro. Es la forma en la que parte nuestra planeación. Bien, estas perspectivas son de un modelo de innovación. Claro, porque la educación es constante. Un modelo de innovación no lo debemos de tener en cuenta solo como utilizar la tecnología de la información y la educación en la práctica, ¿no? No, no, no. Sino es más, ¿cómo ha cambiado este paradigma? ¿Cómo ha cambiado la forma de ver la educación? Son ámbitos de la intervención o de los modelos de innovación tecnológica, ¿ok? Bien. ¿Alguna duda, Conchita? Acá Gavilla nos dice que no. Laura nos comenta que no. Agustín, ¿alguna duda? Ok, Agustín nos dice que no. Conchita. Modelos de innovación, claro. Debemos adaptarnos a nuestras necesidades. Claro, adaptarnos a las necesidades de la sociedad en la que la escuela se encuentra. Continuemos. Claro, Conchita, gracias. Bien. Ahora vamos a analizar una perspectiva sociopolítica. ¿Qué es esto? Adecuar. Muy bien, adecuar, claro. Como tal, el fundamento es la justificación y la legitimización del cambio. Por las condiciones estructurales, sociopolíticas y económicas. Se concibe la innovación como una interrelación entre la práctica de enseñanza, la ideología de los profesores y los intereses sociales y culturales. Soy Gaby, adecuar, soy Gaby. Gracias, Gaby. Bueno. Es decir, teniendo como esta parte de la innovación en mente, porque está en la mente del docente, está en la mente de todos los actores educativos, ¿no? Teniendo una perspectiva sociopolítica, el fundamento es el cambio y legitimización. Es decir, cómo estas estructuras sociales y políticas, lo que dicta nuestro gobierno, lo que dicta nuestra sociedad, la economía que estamos viviendo en este momento,
nos ayuda a concebir la innovación como una interrelación, es decir, cómo todo esto que afecta al mundo afecta a la práctica social, ¿no? Los aportes educativos, teóricos, cómo todo esto va cambiando, porque esto no podría ser igual hace 20 años que hace 5 años, ¿no? Esto nos hace cambiar. Entonces podemos decir que la educación cambia con base a los modelos existentes, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, en el Plan de Estudios 1993 de Educación. Como tal, hablaba de un trabajo en equipo porque era lo que tenía en boga, ¿no? Si hablamos del Plan de Estudios 2011 en Educación Básica, por ejemplo, ya hablamos de una perspectiva más amplia y diferente, porque ha cambiado el mundo, ha cambiado la forma de ver de las prácticas y sobre todo los resultados. Entonces, es como este contexto nos va cambiando la práctica docente. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ok, Laura nos comenta que no. Bien, gracias. Gaby nos comenta que no, gracias. Agustín, ¿alguna duda? Naret, ¿quién más está por aquí? Porque, ok, Naret nos comenta que no. No, comprendo que esas perspectivas van cambiando de acuerdo al tiempo. Claro, porque la perspectiva es la forma en la que miramos, ¿no? Agustín nos comenta que por el momento no. Ok, vamos bien, chicos. Bien, la siguiente pregunta que tengo para ustedes, chicos, ¿cuáles son las características de los modelos de innovación? ¿Qué consideran ustedes como características de estos modelos de innovación? ¿Les parece 5 minutos para responder esa pregunta, chicos? Lo que ustedes consideren, con base a sus conocimientos previos, no a lo que venga en la lectura, con base a sus conocimientos previos, ¿ok? 5 minutos para que me comenten por el chat cuáles son las características entonces de los modelos de innovación. Corre tiempo. Ok, ya me están comentando, a ver, vamos a empezar a leer. Que deben ser cambiantes, ok, adaptarse a las necesidades de los alumnos y de la sociedad y tener una apertura a nuevas ideas. Es cierto, eso es una característica importante. Los alumnos deben de generar ahora, con base a las investigaciones, sus propios conocimientos para entender de forma vivencial el tema. Es cierto, eso es una aplicación más práctica, pero como tal recordemos que la innovación está en la persona. Es decir, yo como docente, entonces, ¿qué debería de hacer? Bien, Agustín nos comenta, los medios de comunicación como vendrían siendo las TICs, ¿ok? El uso de medios el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es parte de esos modelos, ¿ok? El docente debe tener preparación, claro. Estamos dando acciones prácticas y conocimiento. Fomentar que ellos investiguen, claro. Fíjate que esto es lo que me gusta. Cuando hablemos de estos modelos de investigación, no nos centremos en el alumno, centremos en la tarea que debe de tener el docente. Claro, es correcto. Bueno, pues ya me contestaron todos, creo que nada falta un. Naret, nada se falta tú. Coméntame para que avancemos a la siguiente diapositiva.
Ok. Bueno, mientras Naret nos contesta, vamos a checarnos. Bien, los modelos teóricos de la innovación educativa. Okay. Al igual que en el caso de las perspectivas conceptuales, que son las que analizamos ahorita, ajá, ya nos dice Naret, debe ser creativo y generar un cambio de impacto. Bien, al igual que en el caso de las perspectivas conceptuales, como las que analizamos ahorita, chicos, no hay un modo unificador e integral sobre el proceso de innovación. Ok, entonces no es algo estático y cuadrado. Algunos están determinados por subprocesos específicos, como la planificación, la difusión, la adopción, la implementación y la evaluación, que son procesos de estas perspectivas y de estos modelos. Como tal, tenemos algunos modelos representativos. Por ejemplo, de investigación y desarrollo, modelos organizativos, modelos de solución de problemas, modelos cooperativos de solución de problemas, el modelo de interacción social, el modelo sistémico ambientalista, ¿ok? No se claven en estos términos, porque los vamos a ir desarrollando a lo largo de las semanas. Ahorita es como un primer esbozo para identificar cuáles serán estos modelos. Entonces, en conclusión, el día de hoy entendemos que como tal, no existe una perspectiva única hablando de innovación educativa, ¿ok? Dos, cuando hablamos de estas perspectivas conceptuales, están en la cabeza de las personas, ¿ok? Es decir, yo cómo miro la educación y yo qué perspectiva tengo. Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo tengo una perspectiva más cercana, ¿no? A una perspectiva cultural. Habrá quien tenga una perspectiva más sociopolítica y es súper, súper válido, ¿ok? Pero como tal tenemos estos modelos representativos. Y la pregunta que yo sé que nos surge a todos, ¿qué características tienen estos modelos y diferenciarlos? Bien. Por ejemplo, aquí está el nombre del modelo y los procesos, ok. El modelo tiene una perspectiva, por ejemplo, tecnológica, en el caso de innovación y desarrollo. La idea principal de este modelo es la transformación de investigaciones en aplicaciones, ok. El proceso es como un concomiendo científico, es decir, como una aplicación de... Vamos a bajar a la siguiente. Bien. Respecto al modelo cultural, organizativo, es una perspectiva cultural, es decir, toma en cuenta el contexto, ¿ok? Tiene dinámica de la organización, cómo la organización es cambiante. El proceso es una conciencia de necesidad de cambio, ¿ok? Con respecto a solución de problemas, es una perspectiva también cultural. La idea central de este modelo es que está centrado en el usuario, es decir, en el alumno, ¿no? Y el proceso es mediante un diagnóstico del problema. Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de un modelo cooperativo de tomas de decisiones, es una cultura sociopolítica. Y acuérdense que ya lo vimos hace ratito. Es un análisis biológico y toma de decisiones. ¿Cómo analizamos el contexto en el que nos encontramos para tomar una decisión? Y los procesos de este modelo es la alerta, la conciencia, la innovación y la legitimización del conocimiento, ¿ok? Con base a esta parte de interacción social, tiene una perspectiva cultural sociopolítica. Está centrado en los procesos de comunicación y de difusión. Toma de conciencia y búsqueda de información de interés. Y si hablamos de un modelo sistemático ambientalista, pues es una cultura sociopolítica también, concepción realista por el cambio debido a un déficit de un área de oportunidad. Y el proceso de este modelo es el análisis de necesidades, la identificación de estrategias de solución. Es decir, como un poco un FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y áreas. Entonces ya vimos que los modelos, depende de la perspectiva que tengan, cultural, tecnológica o sociopolítica, es la forma en la que vemos el problema y cómo se va a resolver. Y cada modelo en específico tiene ciertas particularidades, ¿ok? Bien, chicos, hasta aquí. Por ejemplo, si analizamos esta perspectiva tecnológica de innovación y desarrollo, ¿ustedes creen que se pueda llevar a la práctica en nuestra escuela? ¿Lo llevamos en la práctica? ¿Logramos que la transformación de investigaciones en aplicaciones? ¿O todavía nos quedamos cortos? ¿O a lo mejor es algo que no tomamos en cuenta? ¿O si nos vamos a un modelo organizativo, cultural? Sí podemos cambiar las dinámicas de organizaciones y la conciencia de una necesidad de cambio. A lo mejor esto es algo más cercano a la realidad educativa mexicana.
Con respecto a un modelo de solución de problemas que está centrado en el usuario, en su innovación, mediante la resolución o el diagnóstico de un problema, puede ser también cercano a lo que vivimos, ¿ok? Pero, por ejemplo, el tecnológico yo lo veo todavía en vías de desarrollo en México. Y aquí la pregunta importante. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Yo sé qué es lo que quieren saber, ¿verdad? Como tal, vamos a realizar un cuadro comparativo. Dicen que sí. Un cuadro comparativo de los diferentes modelos de innovación. Aquí yo ya les puse los modelos de innovación que tenemos, ¿no? Y les puse algunas características. ¿En qué va a consistir su tarea? Este cuadrito lo van a poner en Word y van a buscar más ideas principales, más características de cada uno de estos modelos, ¿ok? Características como palabras clave, que la siguiente semana, si yo le pregunto, no sé, Agustín, por ejemplo, Agustín, ¿qué opinas de la toma del modelo cooperativo de tomas de decisiones? Él, como ya hizo una investigación, ya sabrá qué puntos me puede abonar a este cuadro, porque este cuadro es como que básico, ¿no? Bien, sí, entonces completar los cuadros. Así es, vamos a completar los cuadros mediante una investigación y con palabras claves los vamos a agregar a donde corresponda. Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Estaba algo confundido, pero con esto ya entendí. No, gracias a ti, qué bueno que entendamos. No nos traumemos. Si tienen dudas de todos modos en la semana, escríbame en el aula virtual. Es más, les voy a poner mi correito por acá por cualquier cosa. A ver qué me escriben por aquí. Ok, entonces completamos el cuadro buscando características, información de cada modelo. Así es. La tarea es buscar más características de los modelos. Así es, chicos. Les dejo mi correo. Cualquier duda que tengan, chicos, con toda confianza, mándenme un correíto. Yo les contesto lo más rápido que pueda, ¿ok? Les quiero desear un excelente viernes y se van a ir de antro, chicos. Cuídense mucho, que está lloviendo. Disfruten estos días y, sobre todo, les mando un abrazote enorme. ¿Va que va? Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Yo quiero dormir. Yo también, eso voy a hacer. Hasta luego, bonita semana. Cuídense todos, hasta luego.